empecé con 14 años y pues quería ir a esquiar por allá por el 2018 finales. Y claro, aquí no hay montaña sobre hielo para poder esquiar. Y como hay una pista, pues vine a patinar y me gustó. Y poco a poco, pues me fue gustando más hasta que me apunté al club. El momento más especial, pues el año pasado cuando gané la Liga Nacional de Plata, porque es gente que lleva patinando más tiempo que yo y pues me costó bastante superarlo. Significa mucho esfuerzo y muchas horas de dedicación. Claro. Es una liga que consta de 4 o 5 competiciones a lo largo del año y va por puntuación. Suman todas las puntuaciones de las competiciones de todo el año y el que tenga más puntos gana. Iba empatado con mi rival, pero en la última competición le salió a él bastante mal y a mí me salió bien y le saqué una ventaja de 7 puntos, que es bastante. Es como un examen para poder competir a nivel nacional que tienen que pasar todos los patinadores que quieran competir. Y tienes que hacer 3 elementos o 4, dependiendo del nivel. Te puedes caer un máximo de 2 veces en el programa y luego te dejan repetirlo. Si te has caído menos de 2 veces, te dejan repetirlo 2 veces más. Si no te sale, lo suspendes. Y si te sale, pues lo apruebas. Te pone que has fallado y te lo dan. Somos 2, una crevillentina que se llama Sara y tiene 11 años, y yo. Y pues, a ver, un pueblo que somos unas 30.000 personas alrededor, pues solo somos 2 patinando, somos muy pocos. Y bueno, pues estaría bien tener algún compañero más. Hay mucho desplazamiento, el material también, pero sobre todo el desplazamiento y los viajes que se hacen, que implican un gran gasto. Ya recibo ayudas del ayuntamiento y de la cooperativa de momento, pero de momento no son suficientes porque el deporte es bastante caro y hay que hacer un gran gasto a lo largo del año. Soy Jana Pribilová, soy de República Checa y soy entrenadora de Club Dama de Elche. Entrenamos en la pista de hielo de Elche y tengo 2 perfectos patinadores de crevillent, Santiago y Sara. Santiago está conmigo ya 3 años, casi 4, pero un año no podemos contar mucho porque por COVID no hemos podido entrenar. Santiago es un chico serio. Siempre coge o entiende bien las correcciones. Tiene 17 añitos, a veces es complicado por la edad, pero es un chico muy majo y evoluciona mucho, muy rápido. Tenemos entrenos 3 veces a la semana, algún día vienen a entrenar por su cuenta, solos. Y antes de las competiciones tenemos más entreno de los programas, porque competición realmente los elementos que estamos entrenando se ponen en el programa. Programa con música, hay que tener artístico, hay que tener elementos de saltos, piruetas, pasos. Y entonces justo antes de las competiciones más entrenamos las músicas, entreno de los programas. Santi evoluciona muy rápido, tiene un talento. Infelizmente no he empezado con 3 o 4 años como los niños en Rusia, por ejemplo, empiezan muy, muy pronto, muy jóvenes. Pero sin embargo, evoluciona muy rápido. Es increíble en pocos años y pocas horas de entreno que tenemos, ha subido a nivel nacional. La medalla nacional que consiguió Santiago ahora sube nivel a Nacional A, pero queremos conseguir nivel ISU. Es el máximo nivel del patinaje general, internacional, y con este nivel, que es el siguiente nivel del pase de medalla, podemos competir en absoluto España. Ahora mismo Santiago puede ir a competir Copa de España,
que también es campeonato de España, pero por una categoría un poquito menos. Entonces estamos ahora para subir nivel a ir a absoluto. Bueno, depende cómo sale todo. Primero hay que pasar test y luego mejorar programa. Tenemos que buscar más saltos triples, que son más difíciles. Ahora internacionalmente ya los chicos están haciendo cuádruples saltos y esto tenemos un poquito lejos aún porque es muy, muy difícil. Si llegamos pues, a hacer algunos triples saltos, estaría muy bien. Y yo creo que Santiago puede llegar en campeonato de España a podium. No sé si este año, pero siguiente lo tengo casi seguro. Patinaje artístico sobre hielo no es un deporte muy conocido. Bueno, conocido es porque tenemos un campeón olímpico, Javier Fernández, pero no es muy apoyado, no como fútbol, ¿no? España es fútbol, tenis y hay muchos otros deportes que no tienen mucho apoyo, ¿vale? Uno de estos deportes, infelizmente, es patinaje sobre hielo. Y patinaje es un deporte caro, porque tenemos que horas de hielo cuestan mucho dinero, equipación también, los patines, las botas que tenemos que ir cambiando menudo. Y entonces no tenemos mucho apoyo. Estamos ahora en contacto con el ayuntamiento y creo que vamos a empezar pronto tener ayuda de ayuntamiento para buscar principiantes, iniciación, para que tenemos la base más grande. Y ahí, más base, más niños, más talentos, llegamos más al tope.